estamos de vuelta a esta hora. Ya son las 11:02, puntual con nuestro consejero regional, don Cristian Macaya, desde la ciudad de La Ligua. Ahí, bueno, lo hacemos levantar tempranito todos los días sábados. Así que qué gusto tenerte nuevamente, como todos los sábados, Cristian, en esta semana, en el análisis semanal de la contingencia. Que han pasado muchísimas cosas, mucha agua bajo el puente, como dicen por ahí. Qué gusto tenerte nuevamente. Gracias, Hernán. Igualmente, saludos para ti, para la audiencia. No es tan temprano, o sea, levantarse tempranito a las 11 de la madrugada, no creo que sea tan temprano. Nos hace bien, es bueno, es sano levantarse temprano, así que... Así además, es. El dicho dice, al que madruga, Dios le ayuda. Sí, hoy... Claro que yo... Claro que yo, como ya estoy más viejo, me da la locura. Ayer me levanté a las 5 de la mañana, pues bueno, a las 5 de la mañana estaba aquí trabajando en el estudio. Te empezaste a molestar solo con lo de viejo, ¿eh? Eso fue una cosa que... Sí, me autoflagelo solo yo. Me autoflagelo. Pero no, cada día con mucha, con mucha energía. Sí, dime. ¿Cuándo estás de cumpleaños tú? Sí, espero el regalo, en octubre. ¿En octubre? Sí. ¿Eres Libra? Sí, Libra. 12 de octubre, el día de la raza. Ah, de la raza, muy bien. Sí, señor. O del encuentro de dos mundos también. Sí, sí. Por eso el 2007 fui a España, estuve en Barcelona, en Madrid, ahí busqué mis orígenes, le traje el escudo de la familia Pulgar, porque decían que los pulgares veníamos en las carabelas, éramos los ladrones que venían, habían sacado de las cárceles y todo, y mi señora es Hidalgo, po. Obviamente, apellido ilustre de España y toda la cuestión. Y no, pues, también tuvimos una comarca en el sur de España. Ah, no, sí, también. Buen apellido también. La así que, ¿ah? La comarca me suena como la aldea de los hobbits, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Así es. Bueno, oye, muchísimos temas que conversar esta semana. A ver, una pena grande y tremenda pena. Yo, tú sabes, soy... Todos somos cristianos, todos amamos la vida, así como amamos a los animalitos, también amamos a nuestros semejantes, nuestros seres humanos, nuestras familias. Yo soy enemigo de la violencia desde que era niño, jamás, y cuando digo jamás, jamás, o sea, nunca yo sé lo que es golpear a otra persona con un combo, un charchazo, una patada, como se dice. Yo cuando había conflicto en el colegio, cuando era niño, yo me corría nomás y quedaba como gallina, todo lo que, pero nunca me gustó la violencia. Por lo tanto, yo, la violencia verbal, de todo tipo de violencia, yo para mí, fuera, todo tipo de violencia. Y cuando vemos lo que ocurrió a Ámbar, de verdad te lo digo, sinceramente, incluso puse una foto ahí. Yo, el ojo por ojo, diente por diente. O sea, si a mí me dijeran tienen que firmar, aprobar una pena de muerte, yo de verdad hoy día y siempre he dicho que personas como esa persona, lamentablemente, no tienen... va a ir a la cárcel ahora, tal vez va a estar en cadena perpetua, pero nos cuesta 5 lucas alimentar, nos cuesta 5 lucas todos los días. Vemos a abuelos que viven con una mínima pensión. Sin embargo, tenemos que pagarle el alimento, el abrigo... Y todo a este señor que va a ir a la cárcel, como el señor de autopicio que mató 8 niñas y está hoy día viviendo en una cárcel. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde? Yo sé que tú eres abogado, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero ¿cuál es tu opinión frente a este macabro crimen que a la vez lo dejaron libre, siendo que había asesinado a su esposa y a un pequeño de 9 años? ¿Cuál es tu opinión? Dos preguntas, como persona y como abogado. Bueno, es difícil hacer esa transmutación entre persona y abogado, porque la verdad es que cuando uno... Yo al menos llevo 20 años vinculado al derecho, entre entrar a estudiar la carrera y el ejercicio de la profesión, que llevan como 12 años que ejerzo esto. Por lo tanto, lo que se produce, más que una formación académica, es una deformación. Deformación, es decir, yo soy una persona naturalmente deformada por mi profesión, como le pasa al psicólogo, como le pasa al arquitecto, como le pasa al médico, que empieza a observar el mundo desde la perspectiva de la actividad, profesión, oficio que realiza. A ti te pasa lo mismo, Hernán. Sí. Tú eres un comunicador. Por lo tanto, tú cada vez que captas una información, lo haces desde la perspectiva del comunicador, el cómo tú digieres eso, cómo lo transformas en comunicación. Por lo tanto, es difícil hacer ese ejercicio de desdoblamiento. Y por lo mismo, muchas veces, cuando pasan estas cosas, yo tengo una conducta, una costumbre, que es no opinar, no dar opiniones, porque siempre esas opiniones que doy
están cargadas de un componente académico que muchas veces el común de las personas suele no comprenderlo. Y al final pasa a ser uno el latero, la sensibilidad de la academia muchas veces no va en la misma línea que la sensibilidad social. Si me toca observarlo como persona, como padre, como vecino, naturalmente que lo primero es condenar de la manera más absoluta un crimen tan deleznable, tan enfermo, producto de una mente desquiciada, psicopática, y salta a la vista, la verdad, cuando uno observa entrevistas de este personaje, cómo efectivamente existe una frialdad, una falta de empatía, un sadismo, yeah, que son cuestiones que se arrastran desde probablemente el momento en que la persona se empieza a gestar en el vientre materno. Tiene que ver con los apegos con la madre, tiene que ver con la lactancia, tiene que ver con el entorno social que lo vio crecer. Es decir, un psicópata no se construye de la noche a la mañana, se construye desde el momento en que es engendrado. Por lo tanto, es muy difícil que una persona que tenga estos rasgos psicopáticos, narcisistas, donde la persona prácticamente es un relato en tercera persona de un hecho que él es el provocador, y lo mira y lo observa casi como, no sé, me vi envuelto, de pronto no supe por qué estaba ahí, y ese tipo de en realidad estaba una enciclopedia de psiquiatría, no es mucho lo que nosotros los abogados podemos aportar en materia de la mente, de lo que sucede a un individuo que reincide en un acto de similares características. Este es el psicópata del asesino del tambor. Sí. Y hoy día lo vemos siendo el asesino, no sé, o de las fuerzas plásticas. Entonces, naturalmente que es muy difícil que una persona así pueda tener la capacidad de reinsertarse socialmente, salvo que nazca de nuevo, o exista una profunda cirugía cerebral de tal manera de cambiarle esa conducta, lo cual yo sé que la ciencia moderna no es capaz de hacer. Por lo tanto, en ese entendido, creo que lo primero es poder hacer una distinción entre los tipos de delincuentes que nosotros tenemos en Chile. No podemos aplicarle normas objetivas a las libertades condicionales. Sí. Las libertades condicionales tienen que estar dotadas de elementos subjetivos que pasen por pericias, que pasen por el diagnóstico de profesionales que recomienden o no recomienden la libertad de una persona, porque en definitiva eso fue lo que generó de que hoy día tengamos una nueva víctima. Pero bueno, yo te voy a responder académicamente, porque insisto, no veo el mundo desde otra perspectiva, por lo tanto no puedo desdoblarme en eso. El problema de lo que vivenciamos esta semana, que provoca tal nivel de indignación en el país completo, a todos, transversalmente, no es un problema puntualmente de una jueza, de una ministra, de una comisión técnica, de una presidenta, porque también hablaban que estos liberados fueron en el 2016, por lo tanto, todo esto es culpa de la presidenta Bachelet. Eso no es así. Aquí no tiene nada que ver eso. Probablemente ya no tiene ni conocimiento, digamos, de las características psicográficas de las personas que fueron liberadas en esa oportunidad. Esta es una cuestión sistémica y es una cuestión social muy profunda, que tiene que ver también con cuestiones relacionadas a, y que son discusiones que se han dado en otros países, sí, Christian, el tema de cómo enfrentamos nosotros la política criminal de un país. Sí, Christian, no es defender a la presidenta, pero me imagino su asesor principal es el ministro de Justicia. Seguramente el ministro de Justicia tuvo una relación más directa con los casos que se iban a indultar. Es probable, pero la verdad es que esto es una nómina que, a ver, en la época en que se decretaron estas libertades condicionales, que el 90% de las personas que las solicitó les fueron otorgadas, la libertad condicional no era observada como un beneficio, como si lo es hoy día en una modificación legal que se produjo después. Era observada como un derecho. Por lo tanto, la comisión técnica que evalúa en la Corte de Apelaciones esto lo observa desde la perspectiva de que es un derecho de las personas, un derecho humano. En consecuencia, lo que tiene que hacer es traspasar cierto estándar necesario para negarle este derecho. Lo que estás haciendo es negarle un derecho a una persona que está condenada, qué sé yo, tiene el derecho a la libertad. Es un derecho inmanente, un derecho natural. Por lo tanto, tú tienes que traspasar un cierto estándar. Y en consecuencia, en esa época, la comisión evaluadora o técnica de la Corte de Apelaciones que ve este tema de las libertades condicionales, lo hace sobre esa premisa, es decir, esta persona tiene derecho a salir en libertad. Hoy día no sucedería eso, porque hoy día no es un derecho, sino que esta persona está optando un beneficio de salir en libertad. Por lo tanto, probablemente el criterio hubiese sido distinto. Por lo tanto, la comisión en esa época, y esto dista un poco de lo que he visto en las redes sociales, so pena de que alguien me escriba ahí cualquier cosa en esta transmisión,
Lamentablemente no pasa tanto por la decisión de esa comisión, que sin perjuicio que puede aplicar un criterio, lo hace sobre la base de criterios objetivos, porque la ley se lo dice. ¿Quién hace las leyes? Yeah. ¿Quién hace las leyes? Esa es la pregunta. Si los jueces no hacen leyes, los jueces aplican e interpretan leyes. Así es. Es verdad que tienen un marco, un rango de acción, digamos, donde ellos pueden, sí o no. Es probable que en este caso, si se hubiese observado bien el informe de Gendarmería, los jueces, los comisionados, que no es una sola jueza, porque aquí no enrochan en la persona que presidía ese día la comisión, ¡ojo! Es un grupo de jueces. Aquí están enrochando el mal en una mujer. Yo no la conozco, al ministro, pero aparece una foto de una mujer. ¿Pero por qué? Si esto es una comisión, no es una persona. Bueno, las leyes están hechas de tal forma de que los jueces tienen que aplicarlas y las aplican periódicamente y regularmente. Ahora, la pregunta es de ese 90% de las personas que fueron otorgadas las libertades condicionales, ¿cuántos se convirtieron en este psicópata asesino? Me parece que no muchos. Claro. Por lo tanto, si uno quiere evaluar desde la perspectiva de el sistema realmente está tan pifiado, tan fallado, uno tendría que hacer una observación más general de si efectivamente estas libertades fueron un fracaso en la realidad, se logran los objetivos de la reinserción social o son casos aislados, dolorosos, aislados, pero muy dolorosos. Entonces, esta actividad humana que es la judicatura es una actividad falible, no es infalible, esto es susceptible de cometer errores. Los médicos lo cometen a veces, los contadores, todos sí, cometemos errores. Así es. El periodista comete errores. El abogado no está al margen de poder también cometer errores. Muchas veces el andamiaje diario de la pega se vuelve robotizada y a veces estas cosas se pasaron y tienen las consecuencias horrorosas que estamos nosotros viendo ahora. Pero quiero ir a dos temas más profundos, Hernán, porque sí, claro, tú, al final yo dije la comisión aplica las leyes las hacen los parlamentarios las elegimos nosotros. O sea, si tú vas a la teoría de las causas últimas, en realidad son las leyes que nosotros como ciudadanos hemos hecho. Así es. Para nuestra sociedad, así para es, nuestro país. Y eso te lo digo porque es súper fácil empezar a enrostrar el mal o la responsabilidad y sindicarla en nombre y apellido. Es una conducta tan permanente en el ser humano de que cuando algo muy malo pasa, entonces inmediatamente yo tengo que buscar un culpable para poder esterilizar mi rabia. Pero si uno empieza a hilvanar un poco en las responsabilidades, tú debes entender, si conoces cómo funciona un ordenamiento jurídico y un Estado, debes comprender qué son las leyes que nosotros como ciudadanos nos hemos votado nosotros mismos. Así, por eso, Cristian, viene el concepto la responsabilidad desde la sociedad en con su conjunto, porque todos somos responsables de esta así situación, es, todos. Por eso te voy a dejar otra pregunta ya por hecha. Tú como abogado, los jueces, porque es un poder aparte, no sé, son tres poderes distintos o independientes en Chile, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Los jueces se han opuesto a una verdadera reforma a la justicia? ¿Ellos se han opuesto? ¿O los políticos no han estado a la altura de hacer y reformas que vayan en pos de hacer mejor justicia? Porque todos reclamamos cuando suceden estas cosas. Bueno, ¿y qué pasa con la justicia? ¿Por qué deja libre este? ¿Por qué este compadre que lleva reincidiendo 100 veces en el mismo delito o en otro delito y está libre? ¿Y por qué no está en la cárcel? Entonces dice uno, ¿por qué los jueces dejan libre a una persona que es reincidente? ¿O en este caso dejan libre a un asesino? ¿La justicia son los jueces o son el Parlamento que no hace la reforma? Es que no son las leyes, Hernán, particularmente. Es decir, claro, nosotros nos dotamos de normas para poder gobernarnos, pero al final no es legalizarlo todo, no es crear... Mira, si nos pusiésemos a ponerle nombre a las leyes de los casos emblemáticos, nosotros ya nos olvidamos de Sofía, nos estamos olvidando de Antonia, nos olvidamos de Ignacio, nos olvidamos de muchos niños y niñas que han sido asesinados. Esta semana es Ámbar, pero te voy a decir algo muy doloroso, algo muy fuerte, Hernán, que probablemente sea lo más complejo que diga en esta entrevista de hoy. A Ámbar la vamos a olvidar. La vamos a olvidar. Así es. Porque así hemos olvidado el resto de los niños. Entonces, más que hacer leyes, que en definitiva a veces ni siquiera tienen aplicación práctica, lo que tenemos que hacer es un cambio como sociedad de nivel cultural. Holanda superó el delito. Existen delincuentes, pero tuvieron que cerrar cárceles porque no hay más delincuentes.
Lo mismo pasa en Suecia, lo mismo pasó en Noruega, Finlandia. Los países nórdicos de Europa tienen una baja tasa de criminalidad. ¿Y cómo lo hicieron? Trabajaron sobre las bases mismas de lo que tiene que trabajarse una sociedad. Mira, Hernán. Sí, te escucho. Aunque tú no me lo creas, la lactancia, la alimentación durante el primer año de vida, el cómo tú moldeas ese cerebro de los seres humanos, es clave, es fundamental para tener una sociedad mucho más óptima en el futuro. Hoy día nosotros estamos mal alimentados. La madre le transmite mala alimentación a los hijos. Ese niño no se forma adecuadamente ese cerebro durante su primer año de vida. Por lo tanto, empiezan a proliferar este tipo de conducta. Luego de eso le damos una educación a los niños que hoy día está hecha sobre la base del no esfuerzo. Porque hoy día nadie repite de curso. En la época que tú estudiaste, tú tenías que estudiar mucho porque si no quedabas repitiendo y en la casa te amenazaban y te decían, sí, estudia nada porque si no vas a quedar repitiendo. Así es. Por lo tanto, tú tenías un incentivo y tu mente se desarrolló pensando de que tú tienes que esforzarte en la vida para conseguir cosas. La mente de los chicos de hoy día se está desarrollando sobre la idea de que no es necesario esforzarse en la vida porque las cosas por derecho propio te van a llegar igual. Cuando yo le inserto esa idea a un niño en la cabeza, ¿qué es lo que vamos a tener cuando sea un adulto? Vamos a tener una persona que se va a salir a ganar la vida fácil, porque en realidad no es necesario esforzarse, porque por el derecho de respirar y estar acá, yo entonces, todo el entorno me lo tiene que dar todo. Tú cuando tienes una estructura de principios, de esa forma construida en una sociedad, lo que tú estás formando, Hernán, son delincuentes. Por lo tanto, lo que tiene que hacer este país, si va a seguir con esa línea educativa, sin preocuparse, más allá del control del niño sano, que tiene 40, 50 años en Chile, preocuparse del desarrollo volitivo, intelectual, cognitivo de los cerebros más jóvenes. Cuando, si tú no vas a tomar esa definición, lo que tienes que hacer como sociedad es empezar a construir cárceles. Cárceles, muchas cárceles. Porque al final las libertades condicionales se están otorgando no por razones jurídicas, sino que más bien por razones economicistas. ¿Cuál es la razón economicista? Que durante el día tú te están cometiendo miles de delitos en el país y no tienes dónde colocar un preso más, porque las cárceles están copadas, están colapsadas. Por lo tanto, si una persona fue condenada a 30 años de cárcel cuando lleva 11, ¿no? Que se vaya para afuera porque tenemos que recibir nuevos clientes. Eso es lo que nos está pasando en Chile. Entonces, sí, o cambiamos la educación o la forma que criamos a nuestros hijos como sociedad, como los formamos, o nos ponemos a construir, a invertir mucha plata en cárceles para meter a la mitad de la población chilena presa. Es la única manera de evitar esto. Porque estamos fallando como sociedad en la educación. Yo siempre he dicho, a los niños siempre, que hay un montón de cosas que enseñarles de primero a octavo, pero de primero a cuarto medio tenemos que preparar ciudadanos. Ciudadanos, es que cuando los quejamos que un niño sacó un vehículo al papá y chocó y mató a otra persona, ¿le enseñamos la ley de tránsito en el colegio? No se la enseñamos. ¿Le enseñamos qué significa la Constitución? ¿Le enseñamos cómo funciona el Estado, educación cívica? ¿Le enseñamos? Entonces, estamos fallando ahí donde los tenemos cautivos porque están obligados a ir a colegio. Ahí los tenemos cautivos. Porque es difícil hoy día sentar a un niño en el living de la casa o que apague el celular durante el almuerzo y poder conversar nosotros como padres. Tenemos la primera responsabilidad, obviamente, o como abuelo. Pero ahí estamos desaprovechando 4 años donde podríamos formar y mejorar. Eso es lo que tú dices, formar personas que van a salir a sociedad a trabajar, a seguir estudiando, a formar familia. Entonces, ahí yo creo que hay que poner el foco en este tiempo. Yo he visto otras sociedades, como la sociedad japonesa, varias sociedades de Europa, donde se le da más importancia, obviamente, al tema educativo, cómo formar esa persona en su integridad, no solamente enseñarle números o cómo se escribe. Mire, yo no sé escribir, yo soy malo para escribir, me como las comas, los puntos, todo. Yo no sé escribir y lo reconozco. Pero yo tengo un conocimiento acabado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque en la vida he tenido que estudiar en la historia de la vida, adquirir conocimiento, cultura. Pero lo he hecho por voluntad propia. Pero aquí a los jóvenes los tenemos cautivos durante 4 años, desde primero a cuarto, y ahí tenemos que meterle educación, Cristian. ¿Qué te parece? No, es mi opinión.
Y valores, naturalmente, porque, claro, la escuela, el colegio, el liceo es para entregar cuestiones más bien aspectos formativos, académicos o herramientas para desenvolverse en la vida. Pero los verdaderos valores están en la casa. Entonces, si me citan del colegio para decirme que mi hijo hizo una maldad, lo que yo menos puedo hacer como padre es ponerme de lado del que hizo la maldad, de mi hijo, y enrocharle al colegio de por qué me lo está castigando. Así es. Lo que yo tengo que hacer es darle una lección de que efectivamente ese tipo de cosas no hay que hacer y apoyar la labor disciplinaria que está haciendo el colegio. Porque actuar de manera distinta, el mensaje que tú le das a ese niño es un mensaje errado. Es un mensaje completamente trastocado de lo que nos debe tocar después en la vida misma en sociedad, porque la Así es. sociedad obedece a ciertas reglas valóricas y principios que están establecidos y preestablecidos, que van en esa línea. Por lo tanto, si yo estoy lanzando a la vida a un ser humano que va a ser irrespetuoso de la norma, va a padecer de anomia, va a ser, ni siquiera tiene la capacidad de respetar a su mamá porque la ha insultado, a la profesora, que son adultos o referentes de disciplina, si no le di los valores de la disciplina, el orden, qué sé yo, entonces lo que yo estoy lanzando son futuras personas que van a cometer delitos, Así de es. alguna forma, a lo mejor no el que vimos esta semana, pero va a cometer un fraude porque va a intentar ganarse la vida fácil. Ese premio que le damos normalmente, esa demostración de reafirmar un acto negativo de un hijo. El cabro fue y se quedó con el vuelto cuando fue a comprar al almacén y nosotros le decimos, bien, eso es lo que hay que hacer, hay que ser vivaracho, te felicito. ¿Qué le estás diciendo a ese niño? No, mal, mal, Yo he mal. escuchado, padres hacer eso, he Así es. escuchado personas hacer eso. Así es. Entonces lo que tú le estás dando es un antivalor. Le estás diciendo la vida fácil es algo que te va a reeditar, tienes que aprovecharte del otro, perjudicar a otro. Entonces al final esa es una sociedad que si la seguimos construyendo de esa forma, la única solución es hacer más cárceles. La otra alternativa es desde ya empezar a cambiar nuestro paradigma cultural. Y probablemente vamos a tener que cerrar las cárceles porque no vamos a tener más personas que sean usuarios de esos sistemas. Ahora, Hernán, esto, insisto, es mucho más profundo porque también todo lo que tiene que ver con la justicia de familia hoy día está podrida. Yo tengo muchas cosas que contar, tengo libros que escribir. Yo desde el año 2005 que comencé a trabajar en esta área del derecho. Y créeme que está colmada de incentivos perversos, pero no tiene que ver con las personas que trabajan en todo lo que son los organismos de la red SENAME, o los jueces de familia, o los consejeros técnicos, o los funcionarios de los tribunales. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la estructura orgánica que se ha generado para efectos de poder hacer existir este sistema. Es un sistema perverso. ¿Por qué? Porque hay incentivos económicos para todos estos organismos que están permanentemente trabajando en torno a la red SENAME. Y para ellos los niños son números, porque entre más niños vulnerados, entonces tengo más dotación de personal, más recursos para el año, la ley de presupuesto me va a asignar más, por lo tanto, hay un permanente afán. Mira, escucha esto, lo sabe la ciudadanía, yo no sé por qué no lo reclaman, de pronto andamos, no sé, protestando por muchas cosas, protesten por esto, existe un permanente afán por sistematizar a los niños, por ingresarlos a un sistema, porque eso significa que me van a pagar como organismo más Sí. cantidad de recursos para el año siguiente. Entonces, cuando tú tienes muchos niños vulnerados, al final no te permite ver los reales casos donde hay problemáticas internas, porque son miles. Si tú tuvieses la capacidad de discernir y decir, mire, este es un caso que se puede a lo mejor con un apoyo resolver de manera doméstica, este es una buena familia que, bueno, tuvo un problema puntual, pero lo irá a superar, a lo mejor un apoyo mucho más simple. Pero cuando tú tienes ingresado a un sistema internalizado a familias, a miles y millones de familias en Chile, al final, ¿cómo vas a pesquisar a la AMBA? ¿Cómo vas a saber que esa niña la está pasando mal? Que se cierne un peligro inminente y real sobre su vida. No lo vas a poder ver, porque tienes a miles de personas Ahí, en Denis, esas pues comparsas. falló el control del Estado. Una El niña que realmente falla vulnerable o. quedó abandonada a su suerte. Es que falla porque falló hace rato, porque el incentivo es perverso, Hernán, es perverso, es economicista. Esto está hecho sobre una base económica. Usted tenga más niños vulnerados en Chile y le vamos a pagar más plata. ¿Te parece que eso es No. coherente, es humano? A mí me parece que eso es una aberración.
creo que la justicia de familia tiene que cambiar de raíz, tiene que haber una reforma profunda. Nosotros llevamos 15 años con un sistema de tribunales de familia que de verdad no da para más. O sea, fracasó. No así la reforma procesal penal. Este sistema que tenemos es perfectible, pero ha ido funcionando. Pero en el caso de la justicia de familia creo que es un rotundo fracaso, al menos en esas materias de causas de protección. Las violencias intrafamiliares, las causas contenciosas, eso funciona bien. Pero en lo que se refiere a las protecciones de los menores vulnerados en sus derechos, creo que hay un rotundo fracaso que hay que revisar. Y lo digo con toda responsabilidad porque te lo digo con conocimiento de causa. Así es. Habiendo elaborado, digamos, ensayos respecto a esto. Estoy elaborando una tesis de magíster también en torno a esto. El sistema de familia es un fracaso. Hay que cambiarlo. Y esas son las situaciones que posteriormente se transforman en estos capítulos tristes que van tiñendo de rojo nuestro noticiero Hernán. Por lo tanto, no es una jueza, no es una expresidenta, no es el psicópata puntualmente, es la sociedad. Sí. El tema que nosotros hemos Además, Cristian, que las personas que... A ver, yo lo vengo diciendo... Las redes sociales son importantes. Hoy día estamos transmitiendo esta entrevista a través del Facebook Live, de la fanpage, ¿no es cierto? Estamos transmitiendo a través del Twitter, estamos transmitiendo a través de HTV, Periscope, Televisión, en fin. Por distintas plataformas, 8 plataformas distintas, audio, video. Pero a veces vemos las redes sociales que la mal utilizan. Ponen una foto de una jueza y poco menos que ya la horca y a la presidenta. Y no ven en el fondo del asunto. O sea, aquí somos, como tú dijiste, somos todos responsables. Por eso cuando yo tengo la oportunidad de entrevistar a personas tan importantes como tú, Cristian, yo siempre digo lo mismo. Aquí somos responsables todos. Aquí esto lo sacamos entre todos. O si no, no vamos a salir nunca. Hernán, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que estamos errando el diagnóstico. Porque yo también vi las redes sociales y las vi con mucha pena, con mucho desazón. Porque resulta que, en realidad, ¿cómo se soluciona este problema que le pasó a esta familia y cómo solucionamos la muerte de Ámbar? Haciendo una acusación a una jueza, acusándola y expulsándola del poder judicial. Con eso resolvimos el problema. Claro. Y te pregunto yo, honestamente, ¿eso es así? Nosotros con expulsar a esa jueza del poder judicial... resolvemos todos estos problemas y ahora nos vamos tranquilos porque acabamos de exorcizar la culpa. Así es. Ya no siento culpa porque echamos a la jueza y con esto resolvimos el problema. No, señor, no se resuelve el problema. Eso es lo que es el inconveniente de que una persona en una red social diga esta jueza tal por cual hay que echarla porque pasó lo que pasó por culpa de ella. Entonces yo internamente digo, el día que la echa, entonces yo voy a estar tranquilo, voy a dar por cerrado el capítulo de Ámbar y seguimos construyendo futuro como en el paraíso. No, el problema persiste, porque es un problema sistémico, es un problema social, es un problema cultural muy profundo. Así es. Es un problema de política criminal. Fíjate que las cárceles en Chile, me apasiona este tema, perdona. Sí, por favor. Los condenados que se van a las cárceles pueden irse a presidio o reclusión. Esa es una ley, y esa ley no se aplica. A veces cuando nosotros en nuestra mente dice hay que hacer una ley para esto. Oiga, hay muchas leyes que no tienen ninguna aplicación real. ¿Sabes lo que es la reclusión? Es el encierro de la persona. ¿Sabes lo que es el presidio? Es el encierro con la obligación de trabajar. Te pregunto yo, ¿quién trabaja? ¿Qué preso trabaja en Chile? Nadie. Que no sea por premio, por buena conducta. O sea, es al revés. O sea, aquí están invertidas en la penitenciaría, en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, en la Capitán Yávar, en Colina... Sí. Me ha tocado ir a ver reclusos en todas esas cárceles. Hay espacios donde están los de buena conducta y esos son los que pueden trabajar. Los de mala conducta están encerrados como, perdona la expresión, como monitos en un sitio. Como animales, como animalitos, ya hacinados, haciendo llamadas para hacer cuentos del tío. Sí. Están en esa dinámica todo el día. Entonces, ¿cuándo va a ser el día que en este país entendamos que el presidio, es decir, el encierro con la obligación de trabajar y convertir las cárceles en fábricas, cosa de que ellos también propendan a su propia subsistencia? Y haga un aporte a la sociedad, que devuelvan la mano de lo que nosotros le entregamos, porque nosotros, insisto, no sé si estoy equivocado, pero según la última cifra dicen que nos cuesta 5.000 pesos diarios cada preso.
Y 5.000, sí, claro. Pesos diarios, estamos hablando de 150 mil pesos mensuales. Y un abuelo recibe 100 lucas de pensión. Entonces, aquí estamos mal. Mira, te voy a leer algo que escribió una fiel auditora. Dice lo siguiente. Dice, los valores de los hijos comienzan en casa. Ellos son el reflejo de nosotros, los padres. Y no podemos culpar a otros por lo que hemos criado nosotros. Los hijos son nuestra responsabilidad. Y preocuparnos y estar pendiente de lo que a ellos les pasa, porque si no nos preocupamos, ¿qué le podemos pedir? Un saludo grande a don Cristian por tocar estos temas tan importantes para la sociedad. Se lo agradezco, dice la auditora. Qué emocionante. Sí, sí, es emocionante, verdad. Yo que los auditores estén escuchando también y opinen. Sí, coincido, los valores se dan en casa. Efectivamente lo dijimos hace un rato atrás, estos valores, los principios se dan en casa. Sí. Ahora, ¿qué hacemos como sociedad cuando en una casa, la casa es lado, no es la mía? Oye, mándale saludo a la señora Mónica, pues te saludó, te mandó un tremendo saludo ahí. ¿Ah? Cariño, señora Mónica, un abrazo. Gracias por participar. No, la pregunta es la siguiente, a propósito de lo que dice la señora Mónica. Supongamos que en mi casa sí se dan valores, pero en la casa es lado no. ¿Qué hacemos como Estado? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Nos podemos involucrar? Entonces, hay que estar atento a eso, porque en el día de mañana uno puede decir, no, en la casa del lado crían como quieren, no, no, no se puede meter. Sí, pero si crían como quieren, a lo mejor van a formar un ser humano que va a hacerle un daño a la sociedad. Por lo tanto, es ahí donde el sistema tiene que pesquisar, es ahí donde el sistema efectivamente tiene que colocar las fichas. Pero cuando tú empieces, insisto, a involucrarte en la vida de aquellas personas que sí están haciendo su trabajo, a veces no de manera completamente correcta, porque los padres... Mira, yo cuando hablo de este tema vuelvo a la infancia porque es ahí donde formamos a los seres humanos. A veces los padres no lo hacen de manera correcta porque a nadie le enseñan a ser padre, probablemente. Uno es padre de acuerdo a cómo a uno lo criaron, por lo tanto, por una cuestión de efecto reflejo, también cría a los hijos, más lo que se logra intuir en la vida, en lo que conversa con amigos. Así es. Los propios padres de uno les va preguntando a los familiares cómo hacer con mi hijo que tiene este problema. Un poco nos vamos forjándonos en el camino. Pero aún así... Tú ahí observas un padre preocupado. En el caso de la niña Ámbar, la madre estaba completamente desarraigada. 40 veces la citaron al colegio, nunca fue a una reunión. Era una niña que estaba, digamos, absolutamente vulnerada en sus derechos, pero como hay tantos que están vulnerados en sus derechos, aparentemente, entonces Ámbar es un número más. El problema, insisto, pasa porque nosotros creemos que todos los niños de Chile están vulnerados. El Estado de Chile, voy a decir una frase súper dura como particular, el Estado de Chile es el principal vulnerador de derechos de los niños. Repito, Estado de Chile es el principal vulnerador de derechos de los niños. Eso hay que cambiarlo, urgente. Hay que cambiar nuestro sistema carcelario, hay que cambiar nuestra política criminal, hay que cambiar nuestro modelo educativo, hay que cambiar lo que es control del niño sano. Nosotros no tenemos que preocuparnos del 0 a 6, tenemos que preocuparnos más del 0 a 1. Es en el primer año de vida donde formamos esos cerebros sanos, cerebros que se van a insertar en la sociedad, esos cerebros que van a construir valores y principios, de 0 a 1 año de vida. Hay que cambiar el sistema, reformar el sistema de familia. Y por eso te digo, Hernán, es un mal diagnóstico, es un mal síntoma cuando yo le echo la culpa a una jueza o a una expresidenta. Es un muy mal diagnóstico, porque significa que llevando a la hoguera a la expresidenta o llevando al cadáver para cortarle la cabeza a la jueza, con eso solucionamos el problema, y eso no es así. Así es. Somos todos responsables. Así es. Estamos con Cristian Macaya, consejero regional en la región de Valparaíso, como todos los sábados aquí en H Radio 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl y por supuesto nuestra televisión digital www.hetv.cl y todas nuestras plataformas, conversando de una lamentable situación, una pena tremenda. Pero hay otro tema, Cristian, que nos llama la atención. Lo conversábamos con nuestro invitado también anterior, Mario Alvarado, en el último segmento de la conversación. El tema del pueblo mapuche. El Mario es historiador, por lo tanto, siempre entremezclamos la conversación con la historia. 400 años, más de 400 años, y no aguantaron más los españoles, se tuvieron que ir porque no fueron capaces de ganarle al pueblo mapuche. Es una lucha ancestral frente a nosotros y luego continuó contra los mestizos que somos nosotros, los chilenos, y ellos son parte del territorio, son chilenos, tienen cédula de identidad chileno, pero ellos
dicen que son un pueblo diferente a nosotros, que nosotros usurpamos su territorio, que hay que reivindicaciones que hay que seguirle dando, pero también el Estado, nosotros, los huincas, también le hemos dado algunas reivindicaciones, le hemos devuelto algunas tierras, le hemos hecho algunos planes de integración y qué sé yo. No es que el Estado no le haya dado nada, pero hay grupos pequeños que son más radicales y siguen creyendo que a través de la violencia, a través de se pueden conseguir resultados. Y yo creo que no es así. Yo creo que, bueno, soy contrario absolutamente, tú sabes, a la violencia, a todo tipo de violencia. Entonces creo que mientras exista violencia en ese sector, de ambos lados, no va a terminar un conflicto que lleva cientos y cientos de años y va a durar cientos y cientos de años más si no entendemos de que primero nosotros tenemos que entender que ellos son una cultura totalmente distinta a la nuestra. Tienen distintas formas de vivir, distintas, incluso la comida, la forma de vestirse, todo. Nosotros tenemos que conocerlo a ellos y que ellos también tengan la voluntad también de respetar cómo somos nosotros los chilenos. Entonces, falta más diálogo y Mario decía que no podemos darles los tiempos, porque los tiempos para este tipo de cosas no son, es decir, yo en este gobierno o en los próximos 4 años soluciono el problema. Yo creo que la solución es más a largo plazo, pero insisto, sin violencia. La violencia no es buena y no sé, ahí también voy a tocar, te dejo esa pregunta, es cómo ves tú el conflicto mapuche y cómo también me puedas explicar luego cuando se habla de un preso político. Un preso político, tengo entendido, que se encarcela por tener ideas distintas al gobierno de turno. Y en el caso de este señor que quieren que lo liberen, está involucrado en un caso. Sí, está involucrado en un caso judicial de la muerte de los Lusinger Mackay, donde Córdoba, según el. Córdoba es apellido español, ¿cierto? Sí, pues, sí. Y era en mapuche, o sea, del otro apellido será mapuche, supongo, ¿no? Sí, pues sí, pues por eso tiene que estar ahí, ser mestizo también. Porque uno no es mapuche porque hoy día quiero ser mapuche, digamos. No. Un apellido, digamos, una historia, digamos, una arraigambre familiar mapuche. Así es. Por eso pregunto, porque se llama, no, lo digo en buena, porque sí. Se llama Celestino Córdoba. Sí. Córdoba es un apellido español, por eso así pregunto. Así es. Ya. Así es. Entonces, hay el preso político, en este caso, no daría el caso de ser preso político porque está condenado por un asesinato. Y de acuerdo a los jueces... Están asesino como el que mató a Ámbar, pues, entonces. Sí, po. Es asesino. Sí, porque sumaron las pruebas y está encarcelado por asesinato al... Entonces, dos cosas. ¿Cómo ves tú el conflicto mapuche? Y luego explícame un poquito el tema del preso político y ese tema. Que la verdad, lo del preso político puedo partir de inmediato, que coincide mucho con lo que tú acabas de decir. O sea, una persona presa política es la persona que se le quita la libertad en razón o con ocasión de las ideas que está difundiendo. Así. Es decir, si una persona comete un delito, si yo cometo el delito de incendio, cometo el delito de homicidio, no soy un preso político, soy un reo común, soy un delincuente común. Esto es lo mismo que mañana el que mató a Ámbar diga, yo soy un preso político. Entonces, pucha, tenemos que empezar a empatizar con él porque en realidad es preso político. Así es. Bueno, pero... Está bien, sí. Al final el eslogan y el discurso va para todo. Todo lo que yo diga aquí va a ser también políticamente incorrecto, porque también lo hago sobre una base tal vez más bien desde la ignorancia, ¿no? No. Nosotros no somos personas que entendamos mucho el porqué o cuál es la razón de la causa mapuche. ¿Y por qué te lo digo? Porque... nosotros primero no somos invasores, porque nosotros somos mezcla, nosotros somos criollos, somos personas en su gran mayoría del pueblo chileno está forjado sobre la base de la mezcla del español con las culturas precolombinas que existían acá en esta zona. Sí, y no por solamente tanto, los mapuches, no solamente los mapuches, tenemos muchos de Aguita, en Fona, aquí en el norte. Por supuesto, sí. es que por etapa, porque la verdad es que yo creo que es súper importante poder hacer el ejercicio que hace Mario Alvarado, porque eso sí que te hace comprender bien la situación en la cual tú estás realmente viviendo. Es verdad que los españoles llegan a esta tierra, pero el producto de lo que de ahí se genera
que somos los criollos, no somos invasores, somos personas que somos nietos de mapuches y nietos de españoles. Al menos la gran mayoría de las personas con las que uno se relaciona son así. Por lo tanto, parte de nuestra sangre también es una sangre que es de personas de acá, de esta tierra. Entonces nosotros no somos invasores, vivimos acá y nacimos acá. Sí, el pueblo mapuche ha sufrido invasiones a lo largo de la historia, y sí, lo que hoy día conocemos como el territorio chileno ha sufrido invasiones en toda la historia. Y esto data de la época de, según la teoría de Thor Heyerdahl, del poblamiento americano. Desde ahí empiezan, digamos, invasiones de distintos pueblos. Los primeros fueron los teotihuacanos, fíjate, por el lado norte. Venían de la zona de Paraguay. Después hubo otras invasiones. Hay cosas que la gente no sabe, por ejemplo, ¿sabes tú que los diaguitas no son chilenos? Los diaguitas son invasores. Ah, ya. Yeah. Los diaguitas son un pueblo que viene desde la zona de la Pampa Argentina, yeah, que invade Chile, yeah, y se instala acá. En la cuarta región, ¿verdad? Sí, sí. Y nosotros cuando hablamos de los aymaras, los diaguitas, el jarropato, ¿sí? ¿Tú conoces esa? Sí, sí. Esa cultura, por ejemplo, de la pintura de los jarros no era propia de acá de Chile. Mira. Es una cultura que viene de afuera. Por lo tanto, en su época ellos fueron invasores. Y así hubo una serie de invasiones durante miles de años. Los incas también. La última... sí. ¿Ah? Los incas también llegaron. Eso es lo que te voy a decir. Hasta que la última gran invasión, sí, fue la de los incas. Sí. Eso se produce un poco antes, digamos, de la llegada de los españoles. Y esa invasión fue tan feroz que abarcó todo lo que es el Valle Central. De hecho, lo que hoy día es Santiago, lo que existía eran caciques que gobernaban determinados territorios. De ahí, sí, viene la palabra Vitacura. Vitacura. Huechuraba. Sí. Huechuraba. Es decir, zonas de Santiago que hoy día tú conoces con nombre, era el nombre de un cacique, que ese cacique gobernaba. ¿Y quién estaba bajo ese yugo? El pueblo que vivía acá originalmente, es decir, el pueblo mapuche. Bueno, en la zona central había tehuelche, huiliche, mapuche, digamos, todas esas razas, sí, los araucanos en general, ¿cierto? Sí. Para el norte los coya, los atacameños, los aymara, qué sé, sí, yo. Sí. Y para el sur teníamos los bona, la calufe, los segman. Sí. Bueno, entonces, cuando uno quiere entender realmente la historia, tienes que partir por Thor Heyerdahl, ir a la teoría del poblamiento americano y ver cuántas invasiones ha tenido que soportar este pueblo, pero invasiones reales. Así es. Y después de los incas, que gobiernan durante mucho tiempo, que fue un imperio pero absolutamente descarnado, es decir, los asesinó a todos, salvo aquellos que se rendían naturalmente y ellos pasaban a ser, digamos, sirvientes de los incas, llegan los españoles. Me parece chiste esta cuestión. Oye, ¿y sabes qué dijeron los mapuches? Gracias. Por fin, menos mal que llegaron, porque nos salvaron del yugo incaico. Ellos estaban en ese instante siendo gobernados por una especie de dictadura de los incas, y las personas más felices porque hayan llegado los españoles eran los mapuches, porque los vinieron a salvar del yugo incaico. Hasta ahí la historia, pues. Y de ahí para adelante lo que se construye es otra historia, que son 300 años donde este pueblo, de manera muy aguerrida, en una guerra única en el mundo que ha sido escrita en todas las literaturas mundiales, le dio resistencia a la mayor potencia del mundo, España. Es como que hoy día Estados Unidos llegue a un pueblo, a un territorio, intente tener una guerra con él y la pierda. Ah, ya. Ese nivel de importancia, digamos, es el pueblo araucano, digamos, en materia bélica. Entonces ellos se forjan de esa manera, se forjan entre invasiones, entre tiranía, entre que los salvaron, en que después se rebelan contra los salvadores, y comienza, digamos, una historia, digamos, que nos acompaña hasta el día de hoy. Pero vamos más a lo político actual. Sí. La pregunta es, ¿qué les pasa con el pueblo chileno? ¿Por qué tienen ese problema? Los mapuches ya son una nación, eso es innegable. No son un estado, son una nación. Es decir, un conjunto de personas que comparte, digamos, idiosincrasias comunes, digamos, cultura, formas de vida comunes, un lenguaje, etc. Sí. Pero no son Estado, digamos, es una nación. Sí. Pero también tenemos varias naciones en Chile, o la nación Rapa Nui no es una nación. Así es. Y dime tú, ¿tenemos un mal comportamiento nosotros con los Rapa Nui, donde ellos quieran rebelarse, y anden incendiando camiones y tirándonos bombas? ¿O eso está pasando? ¿Está pasando con otras naciones que existen en Chile? No, está pasando puntualmente con ese grupo de personas. Y no son todas.
En China hay 1 millón de personas que son descendientes de la etnia mapuche, y este grupo es un grupo muy reducido. Ojalá que la gente no se confunda, no piense que esta es una guerra entre un Estado donde hay yanaconas que atacan a un grupo de personas a las cuales le arrebataron la tierra. Mapuche, gente de la tierra, sí, pero en realidad no tenían ellos una valoración de la tierra, se lo encontraron después cuando llegaron los españoles y dijeron, ah, la tierra es apropiable. Era como que ahora pretendiéramos apropiarnos del aire. No lo comprendían de esa forma. Entonces, ojo con el concepto de reivindicación, porque yo solamente reivindico algo cuando tuve dominio sobre aquello. Importante, sí, tenerlo sí, en cuenta. Sí. Siempre reivindicación cuando fui dueño. Bueno, lo que quiero decir entonces es que más que entender el conflicto hoy día, hay que entenderlo históricamente, Hernán. Yo creo que eso es una buena invitación. Estoy muy de acuerdo contigo con que no podemos nosotros resolver las cosas de manera conflictiva. Estas cosas pasan en el resto del mundo. Esto mismo es ETA, esto es FARC, esto en España, digamos, en muchas zonas del mundo. Sí, sí. Hay grupos que se rebelan, digamos, y quieren una independencia, digamos. En Brasil hay una... miles de años, cientos de años también ahí la situación en la selva amazónica ahí en Brasil. También tenemos los conflictos que viven los venezolanos, también en Ecuador, en Perú, muchísimos conflictos entre la digamos los occidentales y los pueblos indígenas. Por eso es muy importante que ellos también aporten a esta nueva, si es que se aprueba el 25 de octubre, a una nueva constitución, también ellos sean aporte también y pongan sus puntos de vista. Sería interesante. Ahora, perdón, Hernán, disculpa. Hay algo también, porque claro, yo hablé un poco de historia, no hablé de culpables e inocentes, pero aquí hay una gran responsabilidad del Estado de Chile, fuerte, porque el Estado de Chile le ha tirado tierrita a esto por encima. Mucho tiempo. Y ha dicho, esto no es un problema. Y en realidad esto sí es un problema. Es un problema. Tengan razón o no tengan razón, eso es otra historia, pero el Estado de Chile tiene la obligación de darle solución a este problema, sentarse con ellos, es decir, si aquí hay que desvelarse... Porque ellos son parte del Estado. Ellos son parte de Chile, ellos son chilenos. Pero por supuesto, no cabe la menor duda, o sea, ellos son chilenos, aunque ellos no lo sientan, pero bueno, sí. No importa. Pero hay que darles una solución. Los norteamericanos encontraron una solución, por ejemplo. Es verdad que los norteamericanos con la conquista del oeste... Sí, primero mataron y después llegaron a un acuerdo, sí. Ojo, Chile... que esta cuestión es increíble. Al final a quien se le cobran las cosas es al que más respeta la vida de las personas. Chile fue uno de los pocos estados que le respetó tanto la vida a los aborígenes como en América, bueno, aparte de Bolivia naturalmente y Perú, pero en el caso de los argentinos, en el caso de los norteamericanos, ellos lo que hicieron los colonos fue asesinar sistemáticamente a todo aborigen hasta expulsarlos al océano Pacífico por allá por la costa de California. Así es. O sea, no quedó nadie vivo. Por lo tanto, claro, tú dirás, ellos no tienen conflictos con los aborígenes, no, pues los mataron a todos. Pero los que existen, los que existen, se les dieron soluciones, se les dieron zonas protegidas, ellos pueden explotar esa área, es de ellos. Entonces, aquí en Chile no, aquí en Chile se les respeta la vida, y por una cuestión muy puntual, y es porque un curita, un padre en la época de la colonia, que se llamó Bartolomé de las Casas, a propósito de la polémica de los justos títulos que se discutía anteriormente con las ideas de... bien trasnochada esta historia, digamos, pero muy entretenida. Pero Bartolomé de las Casas dijo que al aborigen no se le puede esclavizar, ¿no? Bajo ningún respeto. A los pueblos que estaban acá, precolombinos, no se les podía transformar en esclavos porque estas zonas habían sido conquistadas por el rey de España y toda persona que estaba dentro de esta zona era un súbdito del rey. Y un súbdito del rey no puede ser un esclavo, tiene un estatus muy superior a ser un esclavo. Por lo tanto, se le respeta la vida. Y por lo tanto, no se puede, digamos, por creencias religiosas, matar a nadie de ninguna... Si hubiese sido esclavo, sí, porque el esclavo es cosa en esa época. El esclavo era una cosa, es un bien, es como una res, una vaca. Sí, no sí, sé, sí, sí. Quiero comer un asado, fin de año tengo que matar la vaca. Sí. Así se miraba al esclavo, pero como Bartolomé de las Casas se opuso a eso... Entonces son ciudadanos y no se les pudo matar. Enhorabuena, naturalmente. Entonces Chile ha sido respetuoso históricamente con los pueblos precolombinos. Yo no creo que hoy día no seamos capaces, digamos, de dialogar. Así que enhorabuena que esta cuestión se sincere. Lamento, digamos, los actos de violencia, pero hay que, de una vez por todas, eso es lo que quiero decir, de una vez por todas, tomarse el conflicto mapuche en serio.
y darle una solución definitiva. Y no tirarlo bajo la alfombra. Oye, Cristian, qué bueno conversar con ustedes, con Mario, contigo todos los sábados. Realmente una conversación muy, muy grata. Hablamos de tantas cosas, sobre todo entrelazamos la historia, que es muy importante la historia, enlazarla con los tiempos de ahora, para comprender mejor lo que nos está pasando. Cristian, un abrazo gigante, amigo mío. Los reencontramos el próximo sábado. También, obviamente, te voy a invitar en unos. Vas a ser un invitado al programa esta vez fue el día miércoles, pero va a ser todos los jueves, 18 a 19 horas. El programa. Un plebiscito para un nuevo Chile. Un plebiscito para el nuevo Chile que lo inauguró Patricio Santa María estos días con Antonio Leal. Y vamos a estar discutiendo y analizando y proyectándonos para los que nos viene el 25 de octubre. Así que te quiero agradecer. ¿Sí? Si tú me invitas a ese tipo de programa, sí, tú tienes que entender que yo no vengo con una bandera del apruebo o una bandera del rechazo. No. Que yo hago es hablar desde una perspectiva académica. Exactamente, de los procesos constituyentes. Exactamente. Esa es la idea de que te voy a invitar. A veces la gente se confunde y dice, lo que pasa es que está contra el pueblo, porque yo he escuchado ese tipo de cosas, me han dado ese tipo de respuestas. Sí. Yo lo hago de una manera académica. Así es. Por eso te vamos a convocar, Cristian Macaya. Despídase nomás, por favor, de su público. Un abrazo gigante a todos los auditores, espero no haber lateado. La verdad que lo dije en mucho corazón, por una gota de conocimiento, de experiencia de esto. O sea, y el primer tema fue muy interesante y ojalá que de verdad empecemos a tomar conciencia de que nuestra problemática no pasa por enrochar a un ser humano los males del mundo, pasa porque como sociedad tenemos que hacer un cambio estructural, profundo, cultural, de verdad. Así que enhorabuena poder tener estos espacios para conversar. Gracias, Hernán. Un abrazo, somos responsables todos. Dame un segundo, no te vayas, por favor, Cristian. Nos vamos a la pausa y luego viene Historia de Fútbol, el primer programa de estos 5 microprogramas donde vamos a contar la historia de los futbolistas y de los entrenadores. El primer programa es del gran abuelo Amaya, gran entrenador que nos regaló varias copas al rey de copas acá en Cabildo. Que envidia a los liguanos, los liguanos nos tienen envidia ahí. Somos los reyes de las copas de acá de la quinta región, así que está vuelo a Maya a partir de las mediodía por todas nuestras plataformas. Así que los vamos, chau, que estén bien, nos vemos el próximo sábado con Cristian Macaya.